Estoy aquí en tercera fila, mira. Hola, Michelle. La, la, la pasaron al fondo. ¿Qué pasó? Sí, la sí, rotation ha cambiado. Eh, perdóname que sueno como un, como un disco roto, pero quería saber cómo está Leo, cómo está Jordi. No los vimos en, en, la, en el terreno esta mañana. Quería saber si entrenaron y cómo eh, piensas mañana, piensas que van a jugar. ¿Van a arrancar? ¿Qué nos puede decir? Gracias. Eh, salieron cuando ustedes se fueron, por eso no lo vi. Eh, esperamos hasta mañana, Michelle. Vamos a esperar hasta mañana. Eh, Jordi, difícil, pero al dedo vamos a esperar hasta mañana. Hasta último momento esperaremos a ver la definición que tomamos. Bueno, ¿sí? Buenos días, Hernán Feller, estamos en vivo para Teis Sports. Eh, en este tipo de decisiones, cuando uno está con lo justo, o Messi <laughs> está con lo justo, ¿cómo se toman estas decisiones para saber si juega o no juega? Porque lo vimos salir en el campo, probablemente. Salió, salió. De... Salió, salió. salió, salió, salió. Después salió. Eh, ¿Cómo se toman las decisiones? Para entender un poco, porque a veces no sabemos hasta dónde Messi quiere estar sí o sí, imaginamos que no se quiere perder la final, uh -huh. pero ¿cómo se toman las decisiones de este tipo ante una final tan importante? Bueno, a ver. Indudablemente hay futbolistas y futbolistas. En este caso, sí sentarme con él, eh, ver cuáles son sus sensaciones. Eh, probablemente hay otro futbolista que uno toma la decisión. No digo, yo creo que hablar se habla siempre, pero no sé si este, después a lo mejor la resolución que uno toma es la en la que estamos de acuerdo. Eh. Seguramente mañana nos pondremos de acuerdo en, en ver qué es lo mejor, porque Acá hay tres cuestiones. Primero el jugador, después la final y después lo que viene. Entonces es, son los tres escenarios que tenemos que, que evaluar. Y bueno, y obviamente que se producen este, todo este tipo de interrogantes y un poco se sale del, de hablar del partido en sí porque se trata justamente de Leo. ¿no? Y en, entonces este, hay que tratar de tomar la decisión. Riesgos hay siempre, bueno, achicar ese margen de riesgo. ¿A la frente? Acá. Tata, Sergio, sí. ¿cómo están? David sí. Gómez, W Radio. Eh, tata y Sergio, para los dos es esta pregunta. Las finales son una instancia en la que no hay que cometer ningún error. Prácticamente los jugadores y entrenadores entran en un estado de flujo, en un estado como el estar en la zona. Quiero que me hablen un poco de ese estado para, para los dos. ¿Cómo es ese estado de flujo? Escuchemos quién jugó más final. Bueno, al final es hacer un poco el, el trabajo que estás haciendo durante toda la temporada y seguir en la misma línea. Yo creo que hemos ido creciendo, que hemos ido dando pasos eh, hacia adelante en la dirección correcta y no hay que meter mucha más presión de, de lo que estamos haciendo. Sí está claro que es un título, que, que son 90 minutos, si, si todo va bien para un lado o para el otro, y que al final tenemos que prepararlo con, con la máxima ilusión, la máxima ambición y intentar que los pequeños detalles por los que se van a decidir el partido y la final pues caigan a nuestro favor, por, por, ya sea por una concentración, por una acción de, de calidad, por una acción colectiva. Y, y poco más, eh. tampoco hay que, que meter una presión extra, porque yo creo que, que no sería lo correcto y, y que la línea en la que venimos yo creo que, que es muy buena. Sí, bueno, un poco eso, ¿no? Es decir, eh, la final está, y, y ya el hecho de tener que jugarla implica una gran responsabilidad. Y después, yo entiendo que cuando hay un equipo que tiene una forma de jugar en poco tiempo que está este, bastante bien marcada, cuanto más nos ajustemos a esa forma, este, tendremos más posibilidades de ganar el partido. Acá Gerardo, buen día, eh, busqué también. Eh, José Rodríguez para Panamá. Eh, enfrente mañana tienes a un volante, a Alberto Carrasquilla, Gerardo. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se marca? ¿Cómo se referencia? ¿Y qué estudiado tienes de, del panameño que termina siendo figura ¿no? en esa semifinal ante el Ralsa Ley, inclusive anotando uno de los goles también? Bueno, es una de las figuras del equipo, no, más allá de lo que haya hecho en la semifinal. Y después lo que tenemos que ver es dónde él finalmente empezará el partido porque es un futbolista que ha jugado por fuera, ha jugado detrás del 9, ha jugado de arrancando como doble contención, como habitualmente lo hace también en la selección, puede ser un interior, y, y las formas en que tenemos que controlarlo seguramente tendrán que ver el lugar de la cancha donde, donde él vaya a arrancar el partido. Hola Gerardo, hola ¿Sí? Sergio, para Tata es la pregunta, soy Naria Lacenra para Disports y Disport Radio. Hace poquito en una entrevista Leo Messi habló del paso del tiempo, ¿no? Dijo que el tiempo pasa para todos, vos lo tuviste en varias de sus etapas, te quiero preguntar si vos lo notás y, y en qué aspectos. Gracias. ¿El paso del tiempo? En el almanaque es el primer lugar donde lo notamos, pero Sí, yo creo que todos maduramos con el paso del tiempo y sobre todo cuando pasan cosas tan fuertes en, en, en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Y en el caso de él han pasado muchísimas cosas. Este, hay que pensar que hace ocho años atrás él estaba en Barcelona este, compitiendo, compitiendo al más alto nivel, formando parte de uno de, de los mejores equipos de la historia, eh, tratando de lograr un título con la selección argentina y en ocho años, no solamente que han pasado los ocho años, sino que además él ya no está más en, en Barcelona, pareciera que pasó mucho tiempo de eso, con la selección argentina el escenario cambió abruptamente en estos últimos dos años, eh, y estamos en una etapa de la vida totalmente distinta, que también la trasladamos a, a la cuestión profesional. Buenos días, eh, profe Gerardo, Alex Ramírez, para Win Sports Colombia. Eh, profe, una pregunta es básicamente con la lesión de Leo. ¿Creen que lo apresuraron en el partido frente a Toronto? Eh, en el análisis hoy, después de tantos días. Y a Sergio, por favor, buenos días también. Eh, ¿Qué tan difícil es jugar eh, de, sin Leo y qué tanto te sientes tan cómodo cuando Leo está en la cancha, obviamente? Gracias. Bueno, está claro que, que es un hándicap cuando no tienes al mejor jugador del mundo y, y al que marca una diferencia abismal ¿no? en, en todas las estadísticas a favor de nuestro equipo. Pero eh, vamos a esperar a mañana, ojalá haya algún chance de que, de que pueda estar, de que nos pueda ayudar. Y si no, pues seguro que, que habrá otro compañero que, que con, sus cual, con sus cualidades y características va a dar otra cosa al equipo e intentar pues, eh, ser mejor equipo y, y estar mejor preparados que, que ellos. Y jugar al lado de él, pues ya sabéis ¿no? lo que es. Eh, hemos jugado muchos años, nos hemos vuelto a reencontrar aquí y, y al final eh, esos años nos han dado el, el conocernos, el saber lo que quiere el uno del otro, el, el poder intentar asociarnos siempre y de la mejor manera. Y para mí, pues es un regalo ¿no? poder estar al lado suyo y, y poder hacerlo jugar. No me acuerdo de la pregunta. Ah, eh, bueno, cabe como lectura, no, no digo que no. Es decir, eh, a, a veces es difícil porque uno, este, entre el cuerpo médico, el futbolista, el cuerpo técnico, hablamos, este, eh, vemos las sensaciones que tiene, se sintió bien eh, los, las últimas 48 horas previo al, al partido hizo este, absolutamente todo lo que se necesita para, este, para poder eh, tomar una mejor solución y, y finalmente pasó lo que pasó eh, así que siempre con es mucho más fácil con, con el resultado a la vista ¿no? ojalá nosotros a veces lo, lo pudiéramos tener eso pero este, nunca lo tenemos y a veces acertamos y a veces este, cometemos errores y no 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 lo quito como posibilidad Hola, Tata, uh -huh. Sergio, bienvenidos. Eh, Ana María Mejía, CNN <coughs> en español. Esta pregunta tiene que ver un poco con la anterior, pero pensando como en la bulla que hay por fuera del equipo. Es decir, obviamente ustedes tratan de que eso no los permee, pero a veces es difícil cuando oyes que la gente compra los tickets a un precio muy elevado por verlos jugar, por ver jugar a Messi, a Busquets, a Jordi Alba, al equipo en general. Eh, y, y la angustia y la ansiedad que hay alrededor de que puedan jugar porque hay gente que viaja desde nuestros países, desde Colombia desde Ecuador, pagan tiquetes muy altos para poder verlos jugar y resulta que pues pasan lesiones, etcétera, ustedes a veces de pronto se sienten presionados ay, será que los tengo que poner a jugar, será que hay, hay alguna presión ahí no nos, nosotros entendemos a la gente y al final es para quien jugamos y nos hace tremenda ilusión que puedan venir a, a vernos y a disfrutar del equipo. Pero no somos máquinas ni, ni robots, ¿no? Nos gustaría jugar todos los partidos, todos los minutos, no tener lesiones, no, no, no tener cansancio. Pero es una cosa que, que no podemos controlar. Y como ha dicho antes el míster, pues para eso están los, los servicios médicos, están ellos. Eh, hay también la competencia de, de otros compañeros. Y al final se mira por, por el bien del equipo a, a largo plazo, que es lo que, lo que marca las competiciones. Y, y es una pena, pero para todos, no solo para los aficionados, sino para en este caso los jugadores que, que quieran jugar y, y no pueden estar por lesión o otras circunstancias. Eh, obviamente que nosotros la situación la entendemos, este, eh, pero es, es muy difícil, este, en el caso mío, conducir un equipo pensando primero en, en, en la gente y sobre todo con la cantidad de partidos que hemos jugado en tan poco tiempo. Entonces a veces las situaciones se presentan en, en, en tres días entre partido y partido y hay que tomarlas. Y, y si no es que podemos decir compren el ticket tranquilo, a este va a ser el equipo y, y, y no dejamos de entender esa situación. ¿no? Pero yo conduzco eh, de acuerdo a cómo están mis futbolistas y tratando de tomar las mejores decisiones. Yo sé que esto de la cantidad de partidos finalmente es por la responsabilidad nuestra. Si no hubiéramos jugado la final del Icap, no estaríamos en esta situación de tantos partidos jugados. Pero bueno, bienvenido sea si eso trae un título, ¿no? Pero eh, bueno, tratamos de elegir lo mejor, pensando en el equipo y pensando también en, en los futbolistas, ¿no? Porque no todo empieza y termina en un solo partido. Más allá de que entendemos que mañana hay una final. Buenos días, don Gerardo. Eh, dos preguntas rápidas. Eh, ya tiene definido el 11 además de que si no juega Leo o no, y preguntarle también sobre Houston, en específicamente a Héctor Herrera, un jugador que se ha expresado en esta semana, con buenas palabras hacia usted, eh, y a Sergio también preguntarle por Héctor Herrera, que, que lo enfrentó muchas veces en España. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Nos conocemos de, de habernos enfrentado... En España, en el Atlético, y es un jugador de, de gran calidad, de muchísima experiencia. Ha estado a un gran nivel en Europa, eh, con su selección. Y es un placer que haya jugadores como él en la liga, que eleven el nivel y, y que nos podamos enfrentar. Pero bueno, mañana, cuando empiece a rodar el balón, pues todo esto quedará al margen. Eh, no, el, el equipo, bueno, estará sujeto también a esto de esperar a Leo hasta último momento, ¿no? Eh, y con Héctor cualquier cosa que yo diga es producto de, también de la gran relación que tenemos, todo lo que lo aprecio. Él sabe este, lo que yo creo de él como como persona fundamentalmente y como futbolista lo dije mil veces. ¿no? Eh, para mí es un jugador, es un crack. Este, y, y como dice Sergio también es, es bueno tenerlo en la Liga y enfrentarlo en una final. Y trataremos de limitar este, su participación en el juego, ¿no? porque sabemos que todo lo que él inicia este, eh, depende mucho de la evolución en, en ataque de, del juego de Houston. Okay. Javier Rodríguez, con fan TV. Para Sergio para el profesor. Eh, Sergio, en una entrevista que le hacen a Diego Gómez para televisión, él se refiere a ti como Don Sergio, no como, <risa> <risa> no como Sergio, como Busquets. ¿Qué ha significado para usted la interacción con jugadores sub-20 y cuál es el futuro que tú ves para el equipo? Y para el profesor Martino, eh, Inter-Miami ha, ha tenido dificultades para consolidar eh, la defensa central, los jugadores de la defensa central. ¿A qué se atribuye ese, ese problema que el equipo está presentando? Estoy mayor, pero ya sí. le diré a Diego que, <laughs> que no tanto más que me diga don. <laughs> Y nada, nuestro papel en general con todo el equipo, está claro que, que hay muchos jóvenes y quizás los jóvenes necesitan más atención porque están en ese proceso de cambio, ¿no? de venir de, de abajo de la base a, al fútbol profesional con, con jugadores más mayores, más adultos, con más experiencia, pero siempre ha estado la misma de, de intentar compartir nuestra experiencia que, que traemos de, de muchos años y de otro fútbol yo creo que, que a mucho más alto nivel. Y darles todas las facilidades, que se sientan cómodos, que sean ellos mismos, eh, darles el ejemplo, eh, poder mm, compartir con ellos cualquier cosa que, que les pueda ayudar y les pueda hacer crecer y mejorar en todos los sentidos. Y, y yo creo que es lo que, aparte de, del nivel futbolístico en cada partido, lo que intentamos hacer cada día lo, los jugadores que hemos venido con, con esa experiencia. Eh, no sé si el, el tema defensivo se refiere a los cambios o a, o a situaciones de juego. Que integran. Bueno, lo que pasa es que a veces modificamos también por esto que hablábamos antes, ¿no? de, de jugar eh, tan seguido y las modificaciones en cuanto al sistema, que a veces son tres centrales, a veces son dos centrales, un poco tiene que ver con, este, eh, con, con nuestro propio equipo y un poco a veces tiene que ver con, con cuestiones del rival. No siempre tiene que ver con cuestiones defensivas, a veces tienen que ver justamente con, con el armado del juego, cómo encontramos mejor que podamos hacer el armado de juego. Eh, y, y, y lo que nos falta a nosotros no es un problema de solución eh, o que tenga que ver con soluciones defensivas. Nosotros tenemos un problema muy grande de, de falta de tiempo de trabajo. Y entonces, claro, lo que pasa es que el, los partidos se fueron sucediendo, los resultados se fueron logrando y nosotros tratamos de buscar funcionamiento a través de los partidos. No es la forma más indicada y entonces, claro, que tenemos muchos déficits. Este, en diferentes lugares del campo, pero también es cierto que eh, la cantidad de partidos que hemos jugado no nos han permitido poder. Este, tratamos de solucionar con, con, con las charlas, con, con los vídeos, tratamos de solucionar poco en campo, que es en definitiva donde, donde mejor se asimilan este, las cuestiones tácticas. ¿no? Gerardo, un gusto saludarte. Fernando Perdón, Schwarz de Fox Sports. Sergio, ¿cómo estás? Eh, para el Tata, la pregunta sería: dicen que el entrenador siempre va partido tras partido y objetivo tras objetivo. Tienes una segunda final en menos de dos meses y lo intangible es lo que sigue de conseguir o no el playoff por los rivales directos que tienes en cuatro o cinco partidos. ¿Qué privilegi privilegiarías el día de hoy? ¿El ganar una copa o ya estar pensando en el playoff? Y para Sergio, ¿qué le ha parecido todo el fútbol en Estados Unidos? Ya visitaste varias ciudades, distancias mucho más largas que en Europa. ¿Pero qué te ha parecido todo esto que estás viviendo? Gracias. No, pues. Bien, bien. Eh, yo ya seguía la, la liga, no 100% porque por el cambio de horario era muy difícil, pero seguía la liga, sabía lo que me iba a encontrar, eh, muchos jugadores, eh, el nivel. Eh, al final, como tú dices, las distancias son muy largas. Hemos tenido la suerte de que, bueno, pues a través de Leo y un poco del crecimiento que estamos haciendo, donde hemos ido a jugar ha habido un gran ambiente, ha habido el campo lleno prácticamente en todos los estadios y eso lo hace mucho más lindo. Y, y a nivel de juego, como he dicho siempre, ¿no? es una liga con un nivel físico muy alto, eh, eso lo hace que, que los partidos muchas veces y los equipos se partan y, y haya un sobreesfuerzo físico y un poco menos de, de rigor técnico y táctico, ¿no? Por eso. Entonces, bueno, es un poco diferente. Eh, hay equipos que sí lo controlan un poco más, la mayoría un poco menos. Pero en general estoy contento con, con todo, con cómo ha ido, cómo nos han tratado, eh, lo que estamos disfrutando y, y seguro que va a seguir creciendo, porque al final ese es el objetivo de, de todos. Eh, yo creo que vamos, así Fernando, partido tras partido. Es decir, eh, como lo miro, la, la semana esta que empieza mañana tenemos tres finales. La de mañana es una final, la del sábado es otra final, la de Chicago es otra final. Y los objetivos los vamos enfrentando de la misma manera que van llegando. Y ahora nos ocupamos de esto, pero tratamos de hacerlo mejor también en Orlando porque era un partido muy importante para nosotros. Eh, eh, sabiendo que de los partidos con con City y con Chicago, aumentarán o, o disminuirán nuestras posibilidades de, de playoff. Es muy difícil que cuando se termina armando el plantel que un entrenador quiere, este, se dejen de lado algunos este, objetivos. Y obviamente que, este, que el objetivo de la liga era el objetivo más difícil, pero habiendo llegado hasta donde llegamos, este, lo vamos a, ir, a seguir intentando. Está claro que mañana nos ocuparemos de la final. Acá, eh, Tata, Sergio, Federico, bueno, para, para ESPN, eh, una pregunta para cada uno. Eh, a vos, Tata, ya has explicado bastante, pero eh, la pregunta es si toda esta decisión que tenés que tomar se enmarca únicamente porque es una final. Eh, si, si en otro partido ya estaría descartado eh, Leo para, para el juego y si hasta incluso cabe esto de, bueno, objetivo de máxima, 20 minutos, un gramática, por decir, vale hasta el detalle. De la posibilidad de un tiro libre de Leo en el uh -huh. partido. Y, y para vos, Sergio, aprovechando que lo conoces mucho, que compartiste vestuarios y hasta incluso fuera de, de, del club, la familia, que se podría decir que estás calificado para responder, como amigo, hasta incluso. ¿qué, ¿Qué tiene Leo ahora en la cabeza, en este momento, tan cerca de una final? No, yo creo que Leo. Tiene la ilusión y la ganas de, de poder llegar, de poder ayudar al equipo y de poder ganar un título. Pero, eh, como hemos hablado antes, eh, la experiencia y el conocerse va a saber hasta qué punto va a poder o no. Está claro que en una lesión así, cada día eh, es un punto a favor de él y de que pueda estar, pero también tenemos, como hemos visto, la experiencia de que... Ya le volvió a pasar el otro día, eh, después de descansar un partido eh, con Argentina, con nosotros en Atlanta, y aún así cuando parecía que todo estaba bien, pues eh, volvió a pasar. Entonces, yo creo que él mejor que nadie eh, va a saber lo que tiene que hacer, eh, cómo se siente, eh, cómo le han ido estos días haciendo cosas en el campo. Y seguro que, que va a decir lo mejor, porque al final es lo que estamos hablando. No es solo la final, que es un título y es un partido muy importante, sino que en, en tres días tenemos otro partido de liga importante, el sábado, el miércoles otro, y, y son muchos y, y con una connotación de que van a ser todos importantes. Eh, sí, tiene que ver exclusivamente con, con la final. En, en un partido de liga de 34 fechas este, no correríamos ningún tipo de riesgo, pero claro que es que es una final, en definitiva son 90 minutos o 120 minutos que te separan de, de un nuevo título y, y tiene lógica que, que esperemos lo que tengamos que esperar y que corramos los riesgos que tengamos que correr. Este, si fuera otro tipo de partidos, este, no, no correríamos ningún riesgo. Franco Panizo de Bola VIP en Argentina y Miami Total Fútbol acá localmente. Una para cada uno. A Tata, nosotros que hemos estado acá con, cubriendo el equipo desde antes, antes que llegues tú con tu cuerpo técnico, sabemos que Inter Miami a veces se hacen misteriosos con lesiones, con cosas por el estilo. Uh, oficialmente nos están diciendo día a día con lo de Leo, que tiene la fatiga muscular, que tiene lo de la cicatriz. Obviamente no está al 100%. ¿Es algo que él necesita parar para recuperarse al 100? ¿Es algo que necesita una operación? ¿Cómo se mejora desde este, de este, de este momento? Y Sergio, para ti ya hablaste de lo futbolístico. Uh, me gustaría preguntarte fuera de las canchas, ¿cómo has encontrado a uh, vivir en Miami y en Estados Unidos? Mis papás me dijeron que te vieron afuera de una plaza hace un par de semanas, se tomaron fotos uh, contigo, pero fueron los únicos que te molestaron. Entonces, ¿cómo has encontrado la vida aquí en Estados Unidos? Sí, sí, sí. No, muy bien, la verdad que, que tenemos mucha ganas, la gente, como he dicho antes, nos está tratando muy bien, están siendo muy amables. Es un poco diferente a Europa en el sentido de que depende de la zona que estés, que quizás esta de, de la ciudad deportiva del estadio es más al norte, hay menos latino, y quizás puedas... Pasar un poco más desapercibido, pero bueno, en general bastante parecido en ese sentido a, a Europa y muy tranquilo. Yo llevo una vida muy tranquila, familiar, con todo lo que es diferente, porque bueno, al final, como hablamos el otro día, el tráfico, eh, las cosas que hacer, eh, bueno, el cambio de, de moneda, todo al final es una cosa que te tienes que adaptar, pero que ya lo sabíamos y que veníamos con ese plan y, y muy contento por ello. Bueno, pero más caro todo. Eh, no, no creo que se trate de ser misterioso, eh, eh, primero que, eh, yo a, esto lo digo con, con conocimiento por haber estado dos años en Atlanta, eh, semanalmente en todos los clubes hay pocos reportes de jugadores lesionados, de quienes viajaron, quienes no viajaron. Eh, y acá es una situación muy especial. Si este Leo no estuviera en Inter de Miami, hoy no estaríamos hablando de algún jugador que esté lesionado o que. A mí pocas veces me preguntaron por Mota, por Gregore, eh, y esto pasa. Y, este... y después lo que uno imagina, y esto es parte del fútbol, es eh se trata del mejor futbolista del mundo y yo tengo que dar eh, a conocer algo que puede modificar o no la estructura del rival. y por qué dar esa información? si me la puedo guardar. entonces yo sé que esto conspira después contra el interés de la gente en comprar o no comprar el ticket. pero bueno, no tenemos que poner las cosas en el, en el nivel que corresponde y la verdad es que a nosotros lo que queremos es tratar de ganar el partido. Ojo, el partido se gana jugando mejor que el rival, siendo mejor que el rival. Pero hay pequeños detalles que también pueden hacer a que este, la cosa funcione mejor para nosotros. Entonces, este, entendemos la, las expectativas y el deseo de saber, pero no tenemos tampoco esto de misterio ni, ni nada por el estilo. Tenemos una situación que es real y eh, nada de operación ni nada, na, no hay nada por qué pensar. Es ¿eh? cuánto tiempo el jugador tiene que parar para jugar un partido. Y como dije antes, si no fuera una final, no arriesgaríamos en absoluto, es una final y cabe la posibilidad de que el riesgo lo, lo hagamos crecer. Que podrías no, no descarto nada. ¿Tiene pregunta, Felipe? Okay, buenas tardes, Tata. Felipe Cárdenas, con Díaz Athletic. Sergio. Buenas tardes. Una pregunta para cada uno. Tata, eh, como, teniendo en cuenta que quedan cinco partidos de liga y mañana se juega una final... Eh, eh, ya está, ¿Usted está pensando en quizás no, que no juegue Leo en los cinco partidos que quedan? ¿O sea, va a ser una decisión día tras día hasta antes de los partidos? Eh, y Sergio, hablando del de el hecho de que si no juega Leo, hay un jugador como Facundo Farías, que el, el propio profesor Martino ha dicho que es básicamente el que reemplaza a Leo tácticamente. ¿Qué, qué tipo de jugador es en su opinión y cómo es jugar con Facundo Farías? Sí, bueno, eh, Facundo también es un jugador diferencial, ¿no? que, que tiene esa habilidad de desbordar de uno contra uno, eh, tiene velocidad, eh, se gira bien, eh, puede jugar de, de fuera para dentro de, de enganche, y bueno, nos da muchas posibilidades. Y al final, jugar con él, pues también, ¿no? Al final, cuando quieres jugar con, con jugadores a nivel ofensivo, necesitas que esos jugadores intenten marcar las diferencias, que intenten desequilibrar, que intenten pues buscar lo mejor para el equipo y, y Facundo en el poco tiempo que lleva con nosotros eh, lo está haciendo, lo está haciendo bien, se está adaptando muy bien a, al estilo de, del equipo, de, del míster y, y yo creo que es un jugador con, con muchísimo recorrido porque es muy joven. Eh, no, no, en realidad no, no se nos ocurre que, que él no tenga participación en lo que resta de la temporada. Eh, nosotros entendemos que además hay este, casi un mes incluso que nos separan a los dos partidos con, con, con Charlotte. Es este, cierto que en el medio hay partidos también de la selección argentina, pero no, es decir, si estamos evaluando la posibilidad de que él juegue mañana, este, de ninguna manera pensamos que, que él no pueda estar en, en lo que resta de liga. Ahora, cabe la posibilidad de que el departamento médico nos diga, corremos riesgos. Tanto tiempo seguimos corriendo riesgos y no y decidamos no correrlo, pero hoy en principio no, no, no pensamos en un escenario donde él esté fuera de los cinco partidos.